Muy bien, señores. Acabamos de enganchar la tractora y ahora la preocupación es ver si la lanza está bien enganchada, ¿no? Bueno, la lanza o espada, como vemos, ha entrado hasta dentro, con lo cual nos da una cierta seguridad de que está bien enganchado. Pero, señores, a veces hay problemas de que no está del todo enganchado y podríamos tener un peligro con el remolque. Hay conductores que intentan arrancar hacia adelante para comprobar que está enganchado, pero se perjudica bastante la transmisión. Por lo tanto, yo aconsejaría el poder visualizar la lanza. Fijaos, aquí tenemos la lanza, ¿veis? Que ha pasado justo por detrás del kimping, ¿vale? Si viéramos aquí el kimping por delante de la lanza, es cuando no estaría bien enganchado. Esta es la comprobación perfecta sin perjudicar la transmisión con pruebas de arranque. Bien. Vamos ahora ya a enganchar lo que son los manguitos, los cables. Dejamos el móvil. Correcto. El tema de los guantes puede ser interesante porque en los enganches de neumáticos alguno se ha pillado el dedo, entonces siempre lo que es la seguridad, perfecto. Y vamos pues a conectar todos los cables de conexión eléctrica y de presión neumática para los frenos, ¿de acuerdo? Subimos. Bien. Me pongo en este lado para que podáis verlo, aunque lo haría de espaldas para ir saliendo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos los enganches eléctricos. Suelen tener dos configuraciones distintas para que no nos podamos equivocar. Macho-hembra, por decirlo así fácil, de manera que si yo pusiese uno equivocado no entraría, ¿eh? Con lo cual no hay problema. Entramos las conexiones eléctricas, bien entradas. Luego nos vamos a la conexión neumática. La conexión neumática a veces hay algún problema con las gomitas, por lo tanto hay que empujar bien hacia el interior y bajarlo que quede bien conectado. Si viéramos que pierde un poquito de aire, no nos cuesta nada volver a probarlo, ¿de acuerdo? Que quede bien conectado. Bien, luego tenemos la otra conexión. Y con esto tendríamos lo que es todo el sistema neumático. Y nos falta la conexión más importante, la del ABS, ¿eh? La del ABS tiene que ir con su enganche inferior. Conectamos hasta adentro. Presionamos bien el enganche inferior y ya tenemos todo conectado. Fijaos, vemos que pierde un poquito de aire. No es preocupante, pero quiere decir que estas gomitas están ya un poquito quizás para cambiarlas. Vamos a intentarlo de nuevo para buscar una posición en que no pierda. ¿Ok? Bien. Bajamos y nos vamos. Vamos a subir ahora las patas. Vamos para allá. Bien, en lo que es las patas tenemos dos velocidades, la larga y la corta. Según la fuerza que tengamos que hacer, subimos con la corta, ¿vale? O tiramos directamente de la larga. ¿De acuerdo? En este caso, como hay poco peso, podemos subir perfectamente la larga. Siempre que podamos recoger hasta el máximo, para que no tuviéramos incidencias con las patas. Muy bien, pues ya tenemos enganchado el teléfono. Vamos a hacer ruta.